Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas. Y estoy en medio de una semana muy, muy intensa en tema exámenes y trabajos. Por eso tardo tanto en subir vídeos, espero que me comprendáis. Y, pero dicho, voy a encontrar un hueco en mis estudios. En realidad no es un hueco, es que no me apetece estudiar. Bueno, y digo, voy a hacer aunque sea un vídeo corto sobre una guía cómo conseguir oro, mucho oro rápido en Heroes of the Storm, ¿no? Esto iría muy bien para todo aquel que empiece o que no sepa estos truquillos y necesite oro para lo que sea, ¿no? Otros, principalmente otros héroes. Soy como enfermizo de tanto estudiar, ¿sabes? Así que vamos a la guía de cómo conseguir mucho oro y rápidamente en Heroes of the Storm. Quería hacer la broma de que me caían muchos billetes, pero es que solo tenía uno en la cartera, así. Además, ese dinero que habéis visto es justamente el que hay que intentar evitar usar, ¿no? Para eso esta guía. Bien, oro. ¿Dónde conseguir oro? Incluso me la he apuntado, lo paso rápido para no hacer spoiler. Primero de todo, tenemos mucho oro que yo no lo tenía en su momento cuando lo jugué, así que no lo he conseguido, pero podría volverlo a hacer para conseguirlo. Siempre estará en reserva, pero para los que acabáis de empezar, sobre todo, aquí tenéis en la clavija esta, que coño sea, donde sale el menú, tutoriales, y aquí ya tenéis... ¿Te apetece entrenarte? No, gracias, pero seguro que algunos sí, porque aquí tenéis 1000 de oro, tíos. O sea, haciendo esta tontería de presentación de Reynor, no sé qué, de subir level, y luego no sé qué avanza. Bueno, son como máximo 2 partidas y media, ¿no? Y muy cortas, muy breves, porque la IA es jodidamente deficiente en este juego. Parecen muy, muy retrasados, con problemas graves, ¿sabes? Y tienes 1000 de oro fácilmente aquí, ¿vale? Y aquí ya tenemos la primera fuente de financiación para nuevos héroes. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos las diarias, hay que hacer siempre las diarias. Intentad que no se os acumulen, es decir, yo ahora tengo 2. Ayer hice la tercera que ya no está. Así que tengo un hueco para la que me venga esta noche, ¿no? Y aparte estoy a punto ya de conseguir la de jugar 8 partidas que son 800 de oro, joder, ¿no? Bueno, las diarias son jugar con 2 personajes de StarCraft, Warcraft o Diablo, o sea, dependiendo la diaria, y son 200 de oro. Luego la de jugar 3 con héroes de asesino, guerrero, son las más típicas, que son 300 de oro. Luego gana 3 partidas, que son 600 de oro, y luego la de jugar 8 partidas, que son 800. Lo bueno es que podéis siempre intentar hacer las diarias combinando algunas, ¿no? Lo de juega 8 partidas, un asesino y StarCraft, pues os pilláis a Tychus, por ejemplo, o a Reynor, y estáis haciendo las 3 diarias a la vez. Yo lo aconsejo. Y siempre intentad que no se os acumulen las 3 diarias. Luego, ¿qué más? Importante, el perfil de... en realidad esto no es un truco, ¿no? Pero subiendo el nivel de perfil, aquí lo tenemos además. Aquí está. ¿Veis? A nivel 2 y a nivel 4, 1000 de oro cada... O sea, esto es muy heavy porque a nivel 2 y 4 subes enseguida. Y hay héroes muy baratos por 2000 de oro. Que además, incluso a nivel 2 y con el tutorial ya lo tenéis, ¿no? 2000 de oro. Y hay muchos, muchos muy baratos de 2000 de oro. Y muy buenos, como Bala, ¿no? Por ejemplo. Y luego nivel 8, otros 2000. Nivel 10, otros 2000. Vamos, que ya de nivel 2 al 10, que se sube bastante rápido, tenéis 6000 de oro. 6000 de oro y si luego ya subiendo 2000 más, bueno, en total 16000 de oro, ¿vale? Con lo de perfil. Y aquí podemos ver esos héroes que os digo yo tan baratos. Bueno, ahora ya a mí ya no me sale el precio, creo, porque ya los tengo casi todos. Cago en Dios. ¿Nos sale por aquí? Mira, 2000 de oro, ¿veis? ¿Cómo va eso? 2000 de oro la bala, 2000 de oro de Reynor, a mí me gusta bastante este escarillo, el cabrón. Malfurion es uno de mis héroes favoritos, 2000 de oro. 4000 este. Bueno, a malas que 4000 también se llegan un pis. Si tenéis a Illidan, tenéis un montonazo. 4000. Lily 2000, también muy buena. ETC, super, uno de los tanques más divertidos. Muradin también. Es que hay un montón de jodidos héroes por 2000 muy divertidos. ¿Cómo va eso? Y a malas a 7000, por ejemplo, llegáis enseguida si estáis enamorado de alguno. Bien, consejo muy importante que os doy ahora. Mira, uy, Uther, este traje es brutal. Consejo que os doy ahora muy importante. Bien, cuando lleguéis a nivel 5 por cada héroe, os dan 500 de oro. Esto puede parecer una tontería así a primeras, ¿no? Pero pensad que cada semana se rotan los héroes. Os aconsejo que juguéis con todos los héroes que se van rotando. Ahora esta semana está Kael'thas, por ejemplo. Y juguéis hasta llegar a nivel 5 cada uno. Es bastante vicio.
Pero bueno, es una semana también, ¿no? Y conseguiréis, por ejemplo, es que se rotan 5 héroes. Coño, pues conseguiréis 2.500 de oro esa semana simplemente por llevarlos a nivel 5, ¿sabes? A expensas de lo que subáis de nivel con perfil, del oro por las victorias, etc. Y además, así aprenderéis con los héroes más que para usarlos para cuando os enfrentéis a ellos, ¿no? Y tendréis experiencia un poco con todos. Que eso siempre es muy importante en un MOBA, ¿eh? Conocer un poco a todos los héroes. Luego tú te especializas en los que quieras, pero conocerlos a todos un poco debes. Fijaos que yo no tengo a ninguno por debajo de nivel 5. Bueno, a Rengar, pero porque no me ha dado ya... La rotación no lo dice mucho, estos tres, los que no tengo. Los demás son de nivel 5 para arriba, porque hay que saber usarlos un poquito, ¿no? Y encima son 500 de oro. Luego ya a nivel 15, 1250, y a nivel 20, 2000. Pero esos niveles requieren de un bici, y yo creo que la recompensa está muy por debajo del bici y el trabajo que requiere llevarlos a esos levels, ¿eh? Porque es muchísimo bici. El level de perfil es mucho más rentable, ¿sabes? Subes un par de levels y te llevas 2000 a la saca, ¿sabes? No sé. Luego, importante, por cada victoria te dan 30 de oro y por cada derrota 20. Pero, a nivel 10, si no me equivoco es a nivel 10, esto es muy importante también. Te dan estimulantes de 7 días. Los estimulantes harán que aumente, creo que es un... Yo lo tengo puesto una hora. Buah, pero esto es que... Sí. Un 100% más de experiencia, es decir, el doble, y un 150% más de oro, o sea, más del doble. Esto es brutal, los estimulantes van muy bien. Entonces, una vez llegáis a nivel 10, el estimulante guardaoslo para un momento en que sepáis que vayáis a viciar mucho. Si es justo ya cuando llegáis a nivel 10 porque estáis en medio de vacaciones, pues ponéoslo ya. Y viciad a tope, y conseguiréis una de oro increíble, ¿no? Consejo, si sois pacientes, si no os importa compraros un héroe ahora mismo, pero queréis gastaros dinero real para tener héroes dentro de... O sea, tener héroes tarde o temprano, os recomiendo los estimulantes, porque sale mucho más rentable gastar dinero real en estimulantes, por ejemplo, de un mes, y conseguir muchísimo más oro y experiencia, con el oro que venga además con la experiencia, ¿no? Porque llegaréis más rápido a niveles de perfil y tal, y con ese oro compraros héroes. Sale más rentable que comprarse un héroe directamente, pero esto es más para los pacientes. Yo me he comprado uno porque no hay ningún héroe que me llame ahora, y entonces voy consiguiendo oro, ahora tengo 12.000 y pico, y así cuando salga el siguiente ya lo tengo por oro. Y me sale mucho más barato el estimulante que me compré que el héroe nuevo, segurísimo. Así que este es mi consejo para el que esté dispuesto a gastarse dinero real. Estimulantes antes que héroes directamente. Eso si sois pacientes, obviamente. Y bueno, hasta aquí la guía de cómo conseguir mucho oro y rápidamente. Principalmente centraros en el tutorial, que son 1000 de oro. En subir los primeros niveles de perfil, pero eso es obvio. No puedes hacer otra cosa. Y en lo de subir a todos los héroes de rotación siempre a nivel 5. Siempre, para conseguir esos 500 de oro extra y aprender. Aprender, sobre todo. Y bueno, hasta aquí la guía. No hay más secretos. Espero que os haya gustado. Like si ha sido, compartid el vídeo, suscribíos. Y cuando acabe exámenes, le daré más caña al tema. Pero ahora mismo no puedo. Bye bye. Oh, this you crazy mother.